Ella es Yuri Vargas. Bienvenida, Yuri. Ay, gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Soy muy feliz de poder hablar en esta entrevista de Irresistiblemente Seductora. Y es que yo no puedo mirar a Yuri como esa irresistiblemente seductora, porque la conocí muy pequeñita y ya mis ojos no tienen eso para ti. Pero no. Ay, Marce, es que mejor dicho, me conociste recién bajadita del bus de Medellín, entonces obviamente llevamos un recorrido de muchos años, pero amigo, aquí estamos igual con las mismas ganas de seguir cumpliendo sueños, de estar, o sea, eso no se me ha acabado, no creo que se me acabe. Hermosa, muy bien, Moni. Estás en un proyecto increíble que ya lo estábamos anunciando con La Nena Irresistiblemente Seductora, pero para arrancar a hablar de esto, aquí tenemos este saludo. A ver. La Nena es una serie en tono de comedia acerca de una familia bastante particular. Una familia que podría ser una familia típica colombiana, pero con unos personajes que son un poco extremos. Es una pareja que tiene una hija que tiene un carácter... yo llamaría amoral, no inmoral, que es diferente, sino amoral. Es una muchacha que vive en sus propios términos, que no está dispuesta a hacer concesiones cuando de actuar de acuerdo a lo que piensa y de acuerdo a su concepto de libertad y a su concepto de responsabilidad, no está dispuesta a hacer concesiones. Entonces yo creo que con unos personajes llevados un poco al extremo, logramos retratar las vivencias normales de una familia con una hija, entre comillas, problemática. Ajá, esa es La Nena, Yuri. Lo máximo. Claro, ¿no? Él sabe más que todos juntos porque pues obviamente él es el director, productor, escritor. Entonces ya uno dice como que pues él es el que sabe lo que está haciendo. Nosotros como intérpretes, realmente llegó a este proyecto con una propuesta de Dago, que es maravilloso poder interpretar a La Nena. Cuando yo la leo y leo sus textos y leo toda esta problemática que tiene esta mujer, digo, qué sabroso poder contar también como al mundo que todo este elenco es un elenco que es llevado a la caricatura, a la exageración, pero es porque vamos a hablar de temas que no se hablan, o sea, abiertamente, ¿no? Entonces, me parece que es maravilloso poder encontrar todo este elenco. Es un elenco pequeño, pero siempre lo he dicho en mis entrevistas, es un elenco pequeño, pero hace como por 10.000, porque son muy talentosos y realmente cada uno hace muy bien su trabajo. Entonces, ese es el resultado. Nosotros comenzamos con una primera temporada y ahora llevamos 3 temporadas y ahora la cuarta con este teatro por capítulos. Entonces eso quiere decir que el producto ha funcionado, que lo que habla La Nena le queda sonando a más de una en la cabeza. Claro que le queda sonando. Sí, queda retumbando, créame que sí, queda retumbando porque lo he visto todo el feedback que he tenido en mis redes sociales de las mujeres. Es que en el capítulo anterior La Nena dijo que esto y esto y esto. Claro, como esta cuarta temporada es apta para adultos, para mayores de 18, entonces ha sido muy chévere porque esos temas que se han tocado los han sabido interpretar, digamos, las personas que lo están viendo y entender y llegan a mis redes sociales, que ahora como ya no hay filtro de nada, llegan a expresar lo que quieren expresar de La Nena y ha sido muy positivo porque, como te digo, retumban los mensajes en la cabeza de las mujeres, de los esposos, de las novias mozas. Ay, Dios mío, de todo eso, de las varichas. Démoslo hasta ahí, démoslo hasta ahí, Yuri. Te hemos visto, y yo particularmente he seguido tu carrera en papeles muy, personajes muy fuertes como Doctor Mata, en La Vendedora de Rosas, cosas fuertes, cosas que requieren un drama. ¿Cómo te has sentido en la comedia? ¿Te ha gustado el tema de caracterizarte y que la gente un poco, sí, se dicen cosas fuertes, pero resulte bastante divertido, bastante cómico? Claro, no, es una comedia total y es sabroso. Y Marce, obviamente, yo sí vengo de mucho drama,
Pero la comedia en el teatro siempre ha sido mi fuerte. No sé si te acuerdas, hay un complot, claro. Relatos del Pou. Sí. Realmente he hecho varios montajes que van enfocados hacia la comedia. Y esta nena no es la excepción. Obviamente esta nena tiene es bien compleja, porque pues imagínate, me toca llegar primero que todos a maquillaje. Me toca ponerme mi prótesis, ensayar mi prótesis. Entonces, como que no es solo el personaje que tú llegas y te vistes y ya entras al set y listo. No, tiene otras cositas que le ayudan a esta transformación, que desde el día uno lo supe con Dago. Él me dijo, vamos a desfigurarnos. Y le dije, usted sabe que conmigo no hay problema de nada. O sea, yo arriesgada, atrevida y me encanta. Y yo desde que todo sea obviamente con todos los cuidados y claro que sí, estaban los especialistas pues en el tema de la prótesis, por el tema de que tiene que funcionar igual que toda mi forma de dientes y también el hueso, ¿no? Porque el hueso después de 4 o 5 horas empieza como un dolorcito, entonces no es dolor, sino como que ya toca a las 4 horas de rodaje, toca parar para que yo descanse. Y así sucesivamente, va uno sobrellevando el rodaje de la mejor forma. Pero ha sido sabroso disfrutarme esa comedia, o sea, este personaje, puedo hacer 1000 temporadas más. Y es un reto increíble y nos encanta verte moviéndote como pez en el agua haciendo comedia. Estabas hablando de un elenco que es espectacular y yo quiero que veas imágenes de ella y nos cuentes cómo ha sido tu relación durante las grabaciones. Ahí okay. Vamos a ver. Escucha, usted, ¿para qué la están alambrando? Cuente a ver. Nena, deje preguntar y deje usar ese aparato, ¿sí? Ay, pero están pero tocados todos acá hoy. De verdad, porque es que no se pueden ni hablar. Están tocados, no se pueden ni hablar. Yo creo que se lo gozan de principio a fin. Claro, o sea, estamos tan felices de compartir un set que me dieron permiso de hacer como unos videitos que son estos que he compartido en mis redes, como el detrás, pero siguiendo, obviamente, siendo los personajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido muy divertido porque, pues, con Marcela me conozco desde la nocturna y mejor dicho, es mi gran amiga, pero, digamos, el elenco, Jairo, Ernesto, Alejandro, Juancho Arango, todos los que hacemos este proyecto de La Nena, nos metemos tanto en este viaje sabroso que hasta en los videos detrás de cámaras, mira cómo me responde ella como sí, con sí, el sí. Personaje. Entonces eso se siente esa energía tan positiva que vivimos en el set. Valentina Liscano, no, pues qué, o sea, todos son muy talentosos y ahora no es la excepción que estamos haciendo este nuevo formato para la gente y la gente lo está entendiendo y se lo está disfrutando, que creo que eso es lo más importante, que se diviertan. Eso es lo que llaman sacar a pasear el personaje, o sea, probarlo, no soltarlo nunca y arraigarse a él. Pero en esta historia también hay un papá. Mira, ahí está el papá y hablemos de este gran actor, de este hombre, mira, comprometido, con esa imagen única. Maravilloso. ¿Qué Alejandro? Alejandro, es muy chistoso porque después de pandemia, Alejandro y mi persona llegamos más bajos de peso, ¿no? Entonces, cuando llegamos al set, como que, ay, papá, te adelgazaste, y el nena, te adelgazaste, y yo, sí. Porque, claro, cuando empezamos... Nosotros íbamos a hacer esta cuarta temporada, en principio, Marcia y Moni, en teatro, ¿no? Uh-huh. Cuando nos paramos por pandemia, se para todo este proyecto y después nos hacen un nuevo llamado a este nuevo formato. Y cuando nos reunimos decimos, qué maravilla poderme reunir con estos actores tan maravillosos. Y para mí este nuevo personaje del papá, porque cuando lo veo súper delgado y digo, ¿dónde está mi gordito? Pero lo amo y nos entendemos perfecto. Yo creo que este elenco, como lo digo, es pequeño pero sustancioso y nos entendemos a la perfección y eso se nota cuando la gente lo ve en pantalla. Un elenco pequeño pero sustancioso, como le estás diciendo. Yuri, ¿quiénes más están ahí contigo? No, está Valen ajá. Liscano, es la guaricha, que en término de la nena ahí es las imágenes. La moza. Pero es una familia de mente abierta, porque mira que ya estamos viviendo todos juntos ajá. en la misma casa. Entonces eso es un avance grandísimo. Entonces está mi madre, que es Yolanda, está mi padre, que es Alejandro, ¿cierto? Ernesto Ballén hace mi primer marido, el policía, que mejor dicho, es muy loco porque es que el policía
sí está enamorado de la nena. O sea, él sí la ama. ¿Me entiendes? Entonces, en la tercera temporada terminamos con él, mejor dicho, colgado del techo, que casi lo mato. Bueno, lo mata la nena. Y ya en la cuarta temporada, la secuencia de toda esa historia, ¿no? En esta cuarta temporada de teatro por capítulos. Y Jairo Ordóñez es Gerardo, que también le dicen huevardo, pero es muy chistoso, Jairito es muy talentoso, tiene toda mi admiración porque en escena con la nena se conecta de una forma que yo no les puedo explicar. Es maravilloso la conexión que hay entre estos dos personajes y lo que ponemos a vibrar a la gente y lo que la gente se divierte con la nena y con Jairo, digamos, con Jairo no, con Huevardo, pues, y es maravilloso porque pues ese es el resultado, ¿no? Yuri, de mujer a mujer, ¿qué podrías decir de una mujer como Valentina Lizcano, que ha tomado sus decisiones, que ahora sí. Es mamá por segunda vez, y una mujer que inspira, no solamente a mujeres, sino a hombres también? Sí, ella lo sabe, lo hemos hablado en un par de conversaciones, hay toda mi admiración. Primero, digamos, hablemos de las dos mujeres. De Marcela tiene toda mi admiración porque desde que la conozco siempre ha sido generosa, ha sido una partner en el set que ustedes no se alcanzan a imaginar lo linda que es, y eso le inspira a uno a seguir interpretando mejor a su lado también y construyendo, ¿sabes? Y con Valentina hay una admiración distinta porque es como esa mujer que uno dice, qué berraca, cómo enfrenta la vida, cómo habla las cosas. Igual yo creo que los que me conocen saben que también soy así. Yo soy de las que si le tengo que cantar algo a alguien, se le voy cantando la tabla. ¿En serio, mi amor? Yo no tengo problema con eso. Realmente no tengo problema con eso, gracias a Dios, como que no me han metido mucho conmigo. Soy muy calladita, trato obviamente de tener en mis redes sociales mi vida y mi vida privada también. O sea, lo poco íntimo que me queda también lo quiero tener para mí. Y desde que uno no abra la puerta del todo, creo que está muy bien. Pero Valen se lo ha expresado y en el set lo hemos hablado, o sea, es una maravilla. Yo le escribo en estos días, le escribí porque llevó al niño a clases ahí en la playa y le dije, yo sueño eso, qué rico, o sea, qué admiración, qué rico una mamá embarazada llevando a su hijo, o sea, tiene una admiración profunda por todo lo que está haciendo y todas esas decisiones valientes que ha sacado su libro, que me pareció, cuando lo leí, dije, qué valentía, qué rico de verdad hablar con ustedes, gracias por apoyar este proyecto tan maravilloso. Que ha dado tantas risas al mundo y pues nada, acuérdense que no es solo Colombia, sino cualquier parte del mundo que pueden ver la nena. Claro que sí, la felicidad es mutua.